Fun. Muy buenas a todos amigos de los Percebes Ecosistemas de la Marsala ¿Qué tal? ¿Cómo estáis chicos? Bienvenidos de nuevo al canal Bienvenidos a un nuevo vídeo de 7 Days to Die Starvation Mod Bueno, aquí estamos Donde lo dejamos, por cierto Déjame echar un vistazo Si Ugly Youtube si Youtube Vale, un suscriptor eh, ha puesto en el comentario del último vídeo, eh, nos ha puesto un enlace para poder descargarnos la interface que estáis viendo ahora mismo aquí, la interface del Val Mod, ¿vale? Que para mí es una interface que mejora bastante en la principal. Eh, no me gusta mucho el tema este de la carga de estamina y vida, porque no es tan claro como en el original. Pero eh, sí me gusta mucho el tema de tener la comida y la bebida siempre presente, aparte de la altura, la temperatura. Y tanto el ambiente como la que tenemos nosotros. Y el tema del nivel, bueno, pues está bien. El día en el que estamos y tal ya lo pone en el otro. Entonces ahí no tenemos más, más duda que esa. Pero la verdad es que está bastante bien ese tema. Así que muchísimas gracias, tío, por, eh, por la contribución. Si queréis, pues os pasáis eh, por el enlace que os ha puesto. Que además es un enlace que ha puesto él propiamente. Y os descargáis el paquete. Podéis instalarlo perfectamente con el mod que no os va a generar ningún tipo de, de problema. Bueno, y estamos aquí. Hace poco nos cruzamos con la. Con la zapatilla de, de Jesucristo. Eh, que aquí es donde perdió Jesucristo las zapatillas. Porque es que estamos a tomar por saco de casa. Pero es que a tomar por saco. Pero tomar por saco a mano izquierda. O sea, es que es una locura. Nuestra casa donde está, yo ya no sé ni dónde está. Está por aquí. Está por aquí nuestra casa. Casi no será mejor. Sí, no. Vamos a pillar esta carretera. A ver si con suerte, a ver si con suerte volvemos. Volvemos un poco hacia casa. más el problema no es ese. El problema es que estamos con un catarro del copón. No tenemos con qué curarnos. No tenemos un hueco en la minimoto. No tenemos un hueco encima. Estamos petados a. Pero vamos, a rabiar. El cuero lo puedo tirar. Y esto lo puedo tirar. Una cosilla. Mira, nos vamos a tomar los antibióticos. Así nos quitamos el catarro. Y esto lo podemos tirar. Ahora os explicaré del barril de gas, una cosilla. Eh. Es que la verdad. Ahora mismo, bueno, las jarras, hay alguna cosita por aquí que podemos tirar, pero bueno. De momento, vamos a irnos así a, al siguiente punto. Eh, os decía de los barriles de gasolina, han cambiado ahora eh, la receta. Antes lo podíamos craftear desde encima, pero eh, se han dado cuenta de que de esa manera el Moonshine, que es un aparato que se coloca con en gas, aunque supongo que a estas alturas ya lo veríais en el canal de Back, porque creo que va a subir un vídeo hablando de... Eh, construyendo el moonshine y todo esto y hablando precisamente de la gasolina Creo, estoy casi seguro de que De que Lo va a hacer No sé si lo subió ya, si no lo subió, pero lo va a hacer Así que supongo que ya lo veríais en, en su canal Pero lo dicho, el moonshine ahora es el único sitio donde podemos hacer la gasolina, ¿vale? Así que ahora sí que ya es bastante interesante el tema de hacernos el moonshine aquí tenemos perretes Bueno, yo voy a coger carremeca o en 10, un tanque pues estamos nosotros de inventario como para... Pero tampoco lo vamos a... ¿No? A ver, tendremos que mirar también lo que tiene, por si acaso. Un casquito de minero, que yo qué sé, mira, me lo voy a llevar. Pero sobre todo me interesaría deshacerlo por el tema de la pólvora. Bueno, voy a ir dándole, voy a ir dándole a ver si no nos encontramos con alguna sorpresa. ¡Oh, oh! Perrito, perrito! ¡Perrito! ¡No, no! ¡What? Joder, qué montón de perros, tío. Me ¡Cago en la puta! Vale, 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 vale. No sé ni cómo... No me quería dispararla a esta. Ya pensé que no la tenía cargada por culpa del bug. Este que nos han metido. Por cierto, me han preguntado la dificultad en la que estoy jugando. Ya lo he dicho un montón de veces, pero lo repito, no tengo problema. Estoy jugando con la dificultad... Que sí, que estoy jugando con la dificultad normal. ¿Cómo que no? Que sí. Que sí, que sí, hombre, que sí. No le hagáis caso al perro. Que no tiene ni puta idea de lo que está hablando. Estoy jugando con la dificultad normal. Vale, chicos, con la dificultad... Eh, no sé lo que es, Nómada. No, no me acuerdo lo que es. Pero le vamos a subir a la dificultad, ¿vale? Eh, al principio, pues era, yo que sé, era mi primerita serie. Y tenía miedo de poder cagarla. Y yo que sé, eh, lo, puse, lo puse en normal. Y bueno, ahora sí que ya a partir de ahora me lo, me subiré en la, en la dificultad y en próximas series. A ver, esto fue un poco. Yo realmente no contaba con todos vosotros. No contaba con tener más suscriptores de los que yo ya tenía en mi canal. No contaba que esta serie la viese mucha gente. Estoy tirando cosas a, a dolor. Un segundo. La puerta de metal. La tomad por saco. Eh, motor pequeño. Para mí. Ah, faro y faro. El faro es igual. Vamos a hacer un poquito más de hueco. Estoy escuchando un perro, ¿eh? Estoy escuchando un perro. La parla de hierro. Joder, único por tenerla. Mira, vamos a despedazar el filtro. Vamos a echar un vistazo por aquí. Realmente gente mmm, no contaba tener la, las visitas que tengo. De hecho, las visitas que tengo y los suscriptores que han llegado me han llegado, pues porque he tenido la grandísima suerte de encontrarme con una persona como Back eh, que me ha ayudado y, y os ha mandado a casi todos los que estáis aquí. Entonces, claro, yo cuando empecé la serie la empecé un poco así para mí, digo yo, me lo voy a poner más o menos el respawn en 5 días, eh, cosita sencilla y tal, sin, sin apretar mucho lo que viene siendo el torniquete, ¿sabes? Para yo qué sé, para intentar eh, a, avanzar lo más rápido posible, quería ver el mod y tal, y luego pues pasó todo esto, entonces claro, me pilló un poco en Bragas, por como se suele decir aquí en mi pueblo, me pilló en Bragas y claro, yo no tenía previsto... Esta cantidad de gente, estas reproducciones y demás, que para mí son es completamente una locura. De hecho, estoy preparando el especial mil suscriptores, que no. Joder, nunca me pensé llegar a ellos, ¿vale? No era una. Yo no me marqué unas metas, por decirlo así, en YouTube. Entonces yo no contaba con ello. No me parecía. Yo esto lo hago por placer, por puro placer. Os estoy ayudando a muchos que me estáis preguntando por los comentarios un montón de cosas. Y os ayudo, pero os ayudo por placer. Simplemente por el, por el tema de ayudaros. Yo tengo, tengo tres trabajos. Eso lo diré en el, en el especial, ¿vale? Tengo tres trabajos y, y, y realmente tengo muy poquito tiempo libre para, para subir vídeos. Pero muy poco. O sea, mucho menos del que os podáis imaginar. Apenas tengo tiempo libre para, para subir vídeos. Y, y, y menos para ponerme a editarlos, etcétera, etcétera. Y yo qué sé. Eh, no contaba con esto, ¿vale? Me ha pillado completamente de imprevisto. Así que tengo la, la, la configuración que tenía de antes. Ahora sí, a partir de ahora, chicos, sois para mí lo más sagrado. Así que a partir de ahora sí nos pondremos la dificultad siempre toda a tope. Y si morimos 20 veces, pues morimos 20 veces. Ya he visto ya por el vídeo de la horda que cuanto más muero, más os gusta. Porque anda que nos habéis partido el culo de mí con la cagada que tuve en la horda. Pero bueno, je, es así. Yo qué sé, otros... Tienen otro tipo de carisma. El mío se ve que es que os gusta verme cagarla. Pues ya está, hombre. Aquí estamos para cagarla. No hay problema. Vale, pues de camino a casa, como siempre, eh, para no variar, nos encontramos con un pueblo y además tiene pinta de ser... Más que nada por el espacio que tiene. Allí tenemos una... Una... Ferretería. Nunca me sale el puñetero nombre. Allí una librería. Hay una farmacia. Un tanque un león, un tigre, perdón. Esto que no sé muy bien qué es. Algo raro, de hecho. Allí tenemos el típico arco de los desiertos, qué bonito qué bonito Por aquí, aquí tendremos que echar un vistazo. Oye, este pueblo, ¿este pueblo qué os parece si le echamos un vistazo a este pueblo hoy? ¿Eh? Paramos en casa, descargamos todo. Gasolinera esta casa que tiene pinta de iglesia sí de hecho la cruz me dice que es una iglesia <laughs> eh, joder pues este pueblo mira 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 unos edificios ahí oh un supermercado es el primero que me encuentro esto que tiene pinta de cárcel o algo así os a echarle un vistazo también y una armería pero qué ¡Pegazo de pueblo, tío! ¡Esto sí es un pueblo, coño! Y no lo que nos hemos encontrado hasta ahora. Creo que allí es, aquello es un banco. ¡Joder! ¿Pero qué pasa aquí? Vale, vale, vale. Maravilloso, maravilloso. Me ha encantado el, el pueblo. Así que vamos a echar Vamos a echar un vistazo por aquí. Mirar que no haya nadie. No. Nos vamos a poner esto, por si acaso. What the fuck? Ahí está. Y vamos a echar un vistazo por donde tenemos que ir para volver a casa. Ah, bueno, mira, no estamos tan lejos. Realmente no estamos tan lejos. Lo malo. Lo malo va a ser. Lo malo va a ser intentar. Eh, llegar hasta aquí sin matarnos, ¿vale? Eso va a ser lo, lo malo. Veremos a ver. Veremos a ver si no nos la pegamos. Porque ya ya habéis visto en mi último vídeo que mi procedural. Le llega. Le llega bien, ¿eh? Así que nada, vamos a tirar para allá y si no me la pego, pues. ¡Anda! Mira, este me lo voy a cargar. Adiós. Me lo voy a cargar porque, mira, así me quinto un problema cuando vuelva. Y además, después ya lo pelo y tenemos comidita. Aquí tenemos otro tanque de camino que nos íbamos para allá. Hemos parado en otra. ¡Oh! Vale, perfecto. Pero este sí que no lo voy a pelar, eh. Este sí que no lo voy a desmontar. Nos vamos, ya pararemos. Este pueblo, por cierto, no lo, no lo hemos visitado. Está al lado de casa, pero no lo hemos visitado, eh. Porque había que dar una vuelta... Recuerdo que había que dar una vuelta de la hostia para llegar aquí. Porque creo que por aquí no podemos llegar. Que creo que por aquí tenemos una caída o tenemos agua o algo así, ¿ves? Sí. Vale, pues... Tendremos que rodearlo por allí. Vamos por allá. No sé si tenemos carretera. Es que el problema es que estoy... Mi pueblo está justo al otro lado del lago este, ¿vale? Pero qué coño era eso? ¿Un coche normal y corriente o un coche el mod? No un coche normal y corriente, así que Otro tanque por aquí? Pues no anda, que no hay tanques aquí. Y tenemos que cruzar. Uf, madre mía. Creo que acabamos acabamos antes un día de estos haciendo un puente, ¿eh? Porque por aquí lo tengo, ayer era un buen sitio para hacerse un puente. Bueno, vamos a seguir por aquí a ver si no nos la pegamos. Y vamos a dirigirnos a, a casita. A descargar las cosas. ¡Uy! ¡Qué susto me ha dado, coño! ¡Uy! Me cago en la. Que me acabo de. Bueno, 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 bueno. El ñasco que me ha metido. El ñasco que me ha metido por atrancarme en un palo. No sé si es que me atranqué en un palo. Si es que choqué contra un escorpión. Y no me podía. Me ha roto hasta la pierna. O sea, me ha destrozado literalmente de un yasco. Puto cocodrilo. ¿Cómo se les ha ido de las puñeteras manos a los desarrolladores? Y todo esto le he pasado por encima al cocodrilo, ¿eh? Ay Dios. Le he pasado por encima al cocodrilo. O sea, que aún encima... Aún encima no se ha muerto. Le he pasado por encima y no se ha muerto. Madre mía, tío. Estoy ahora mismo más perdido. ¿Cómo? Que un pulpo en un garaje. A ver, vamos a echar un vistazo. ¿Dónde coño estamos? Vale, por aquí, por aquí. Vale, si bordeamos esto, podemos llegar a nuestra casa. Lo que no sé es si vamos a llegar de una pieza. Eso ya. Lo dudo. ¡Oh, oh! ¡Carretera! Carretera. Carretera. ¡Oh! Bueno, pues parece que vamos a poder llegar de una pieza, no me lo puedo creer. Eh... Hola. Hola, un perro, 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 perro. 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 Y, y de los buenos. O sea, de los que se pueden tamear. Venga, tú, fuera. ¿Qué coño? ¿Dónde está? No me lo puedo creer, tío. No me lo puedo creer. A ver si... Vamos a entrar a la base. A ver si por un casual... No desaparece. Cago en la leche, tío. Pero qué narices. ¿Dónde tenía yo? Joder. Qué asco, tío. Cuando hace falta... ¿Dónde está? ¿Pero qué? No. Eh, el Dog Taming, tío. Aquí. Dog staff Venga, va. Aquí. Y venga, va. Esto lo dejamos por aquí rápidamente. Rápido, 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 rápido. Venga, va. Ya me llega. Con La pierna, todo rota. Todo No, no te vayas. No te vayas, perrete. ¿Estás ahí todavía? ¡No! Perrito. ¡Joder, la leche! Al final me voy a morir. ¡Perro! ¿Dónde está? ¿Lo veis? Yo no lo veo. Allí, 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 allí. Vente, perrete, vente. Quieto, quieto. Ah, ¡Ahí estamos! Habemos perro, señoras y señores. Tenemos perrete. Ok. Vale, ya tenemos perro. Ahora de momento no lo voy a... Me voy a quedar con él en el inventario. De momento no lo vamos a... No lo vamos a sacar hasta que tengamos bien todo preparado, ¿eh? Para, para él. Ahí, ahí, ahí. Sí, señor. Qué maravilla. Nos aparece un perro en la puerta de casa. Bueno, la cosa... Si no me mato antes de colocarme el spin, la cosa pinta bien, ¿eh? No pinta nada mal. Madre mía lo que tenemos aquí. Ok, pues estamos ya preparados. Vamos a repostar y nos llevamos con nosotros... Un pescadete, ¿vale? Y si vemos que nos empieza a llover, pues nos lo comemos para que... ¿Qué coño? Ah, vale, que estuve comiendo, ¿vale? Para que no... Para que no nos pille el catarro. Vale, eso ya lo llevamos con nosotros siempre. Vamos a ponernos aquí el botiquín. Por lo que pueda pasar. Y emprendemos nuestro viaje ya con la moto rompiéndose y de todo. Yo no sé qué narices le pasa a esta mierda. Pero es que no hay manera de solucionarla. Así que nada, lo que sí vamos a trazar un plan para llegar hasta allí. Porque no tengo ganas de. No tengo ganas de pegarme otra vez la pateada que me he pegado por el medio de. Por el medio de la nada. Así que nada, vamos a pillar esta carretera. Tu, 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 y una vez que lleguemos aquí, sí podemos tirar retos hasta este pueblo. Porque está bastante bien el camino. Así que, por esa parte, genial. Así que corre... cogemos camino. Y vamos a echarle un vistazo a ese, puer... a ese pueblo. Joder, no sé ni hablar ya. Porque tenía una pinta. Feten, Feten, vale, hemos encontrado hasta una carretera para ir allí, o sea, perfecto, perfecto, perfecto. Otro Amo Warbench que nos viene genial y ahora sí vamos a desmontar nuestro tanque a ver si nos suelta alguna que otra pieza. Y tengo que volver, tengo que volver a, al sitio donde vimos al militar durante el día, porque he estado revisando y. Realmente, yo creo que tiene que salir ahí. Al sitio donde vimos el militar, no. Al que os dije que tendría que estar ahí el militar. El que estaba al lado justo de la fábrica esa vieja o taller antiguo que tenía la torreta afuera. Yo creo que ahí tiene que estar el. Ahí tiene que estar el, el tío, el militar. Lo que pasa es que a lo mejor no estaba porque era de noche. No lo sé Es un poco coñazo lo de, los, lo de los tanques Para desarmarlos Pero nos ha dado aquí partes de, de... Lo que pasa es que yo creo que las que tengo son mejores ¿eh? Vamos a poner por aquí esto Y el resto de cositas De momento las vamos a dejar aquí Porque todas son estaqueables Menos esto Y el faro, si os digo la verdad Me la pela bastante Y no lo voy a destrozar porque me da cristal roto Y el cristal roto Es otra cosa que también me la pela bastante La verdad no tengo ganas de suicidarme y de momento no voy a hacer nada con el cristal, así que. Pues de momento no nos vale de mucho. Me ha dado un susto el corte este de carretera. Bueno, yo juraría que vamos. Que vamos bien, ¿eh? Juraría que vamos bien, pero vamos a echarle un vistazo ahora al mapa. Sí, vamos, perfectos. ¡Vamos, perfectos! Bueno, tanto como perfectos no vamos porque realmente vamos a llegar allí por la noche. Y eso, la verdad, es que tampoco me hace la mayor ilusión del mundo. Bueno, aquí tenemos un búnker y creo que voy a abrirlo y vamos a pasar la noche en el búnker, ¿eh? Porque mañana... Eh... Bueno, mañana yo ya hablo aquí como si fuera en la vida real, ¿vale? Lo que quiero hacer, eh, nada más que amanezca, es eh, lotear bien el pueblo y antes de que se haga de noche, quiero echarle un vistazo al... Bueno, vamos a matar a este zombie de aquí que tenemos aquí fuera Que no esté sufriendo que, que le noto yo que está sufriendo la pobre Ay, qué mal eh, Eso, lo que os decía Quiero que cuando se haga de día salir eh, Lutear bien este pueblo y luego Echar un vistazo a Echar un vistazo al, a lo del A lo del militar Que os digo Así que nada, vamos, mientras que no se hace de noche A intentar terminar con el mayor Número de zombies que haya por aquí, por la zona y luego vamos a meternos en el. Madre mía, qué destrozo esto. La verdad es que. Madre mía de mi vida. Con. Con el tema este de la. De las armas del mod y tal. La verdad es que con esta dificultad es. Está un poco. Están un poco rotas las armas, ¿eh? Las cosas como son. Bueno, pues ya estamos aquí dentro. Hemos cerrado la entrada para que no. para no tener sorpresas. Y voy a romper todas las puertas ahora de golpe. Para que me estén detectando ahora. Y luego no me. no me den la, la lata durante toda la noche. Que quiero una noche tranquilita. Así que vamos a romper esto de aquí. Y vamos a pasar la noche tranquilamente. Vamos a comer algo y relajarnos. A que se nos cure la pata también. Viene siendo tranquilidad, hombre. Un poquito de tranquilidad que también viene muy bien. Muy bien, chicos. Pues ya falta poco para que amanezca. Hemos pelado completamente el búnker. O sea, aquí estaba la cocina. Aquí estaba la despensa. Y bueno, las máquinas, tubos y todo lo que había. Hasta los casilleros. Bueno, este tío, ah, vale, nada. Eh, lo hemos pelado absolutamente todo. Y llevamos ya un montón de mierda encima. Pero un montón de mierda, eh. Hombre, a ver, mierda, solo llevamos esta. Para entendernos, pero. Pero llevamos un montón de cosas encima ya y. No deberíamos, no deberíamos porque. Pretendemos saquear toda la ciudad. Así que nada, gente, voy a ir preparándome ya para salir. Solo me queda esta. Esta luz para, para romper. El resto ya las he desmontado absolutamente todas. Que después siempre me estáis. ¡Desmonta las luces! Pues ya está, ahí tenéis, las luces desmontadas. Por cierto, que tengo ahí los FPS. Ahí está, quitadillos. Y nada chicos vamos a prepararnos vamos a salir y hacer un saqueo de toda la ciudad y luego vamos a ver al militar a ver qué a ver qué pasa en el día de hoy tenemos un día largo puede ser provechoso bueno, ya que estamos aquí al lado vamos a echarle un vistazo ¡Ey! poquito faltado tío vamos a echarle un vistazo a la a la librería primeramente a ver qué nos encontramos esquema de lanzacohetes bueno no era muy qué coño <laughs> hay un mustang. Eh, no era gente muy muy cultivada aquí este pueblo se ve porque macho. Oh, esta ya es la segunda vez que me sale. Me ha salido, venga hombre, me ha salido lo de la radiación <coughs> y el taladro, ¿no? y el taladro digo y el lanzacohetes. Esto que ya lo teníamos creo. Ah no pues mira pistola de clavos no la teníamos. Parece ser, parece ser. Así que genial por esa parte así podemos reparar nuestra pistola de clavos. Oye, pues maravilloso, ¿eh? Maravilloso. Eso, maravilloso eso, porque lo del cuchillo lo del cuchillo dice que no, que no me lo va a dar, que no le apetece que tenga que me haga cuchillos, que siga con los de hueso y la lanza que tal como está para la difu... para... para la dificultad que juego que mi lanza que me llega de sobra. Así que nada. Esto yo ya no sé. Ya no sé cuántas veces me ha salido, yo ya estoy aburrido de aprendérmelo, o sea, es que es una barbaridad. Bueno, pues nada, última estantería y nada, vamos a echar un vistazo. No voy a coger el cuero. No no puedo andar cogiendo todas las mierdas porque tenemos muchas cosas que saquear. De hecho, no sé ni por qué estoy mirando las las vitrinas. Esto sí, por si hay cervecita y agua que nos viene muy bien. Ahí esto por si hay comida, que es rara rara vez que la haya. Bueno, hombre, Ahora voy a encontrar la puerta del baño bloqueada Es lo que me faltaba ya Vamos a ver si hay algo de medicinas O alguna llave Y poco más Y vamos a echar un vistazo al, al almacén Hay café, pero no lo voy a coger Vale, la mierda Por supuesto Ahora tiramos el agua Que se me ha ido la, se me ha ido la olla Uy, Ya que estamos, pues miramos las papeleras también, ¿no? Nada Nada que me interese. Luego eh, desmontaré el Mustang, ¿eh? Desmontaré y echaré un vistazo a ver qué... A ver qué tiene. Bueno, eh, eh, hay cosillas que voy a dejar, ¿eh? No, no las pienso coger, ¿eh? ¿Qué era esto? De la energía, ya lo tenemos. Pues no nos quiere salir el puñetero. Una, ca... una receta tan simple que a todo el mundo... Bueno... ¡Oh! ¡Tiriti! Tiri, tiri! Ya tenemos el cuchillo, gente. Sí, señor. Ya nos podemos quitar de delante la puñetera misión del cuchillo. Nos podemos hacer ya nuestra lanza y un cuchillo como Dios manda para poder pelar a los animales. ¡Hombre! Por fin. Sobre todo ahora que metieron lo del cocodrilo. Me interesaba bastante. Joder, macho. Pues iba siendo hora, de hecho. El cuchillo. ¿Qué pide? ¿Qué pide? ¿Cuchillo de caza? ¿Forget Iron? ¿Ocho? No tengo. Porque si llego a tener, ya me lo hago aquí. Ahora, ya. Bueno, y por aquí tenemos la electricidad, las trampas y más eh, guantes de cuero. Que yo ya no sé ni cuántas veces he aprendido estas recetas. Por cierto, ese poco cuero que tengo encima. ¡A la mierda! Venga, fuera con él. Pues nada, librería saqueada al siguiente negocio. De hecho, vamos a. Bueno, déjame echar un vistazo. Oh, mejor. Vale, vamos a ir. Vamos aumentando nuestra. Eh, hay una, una, una librería que no he mirado, creo. Esta de aquí. Que puede ser, no vaya a ser que... Bueno, realmente ahora ya lo tengo... Uy. Eh, ¿Dónde estaba el Mustang? Aquí, ¿no? Sí. Vamos a echar un vistazo al Mustang este que está impoluto aquí en medio de, del apocalipsis. No creo que nos dé nada diferente, así que, pero... Por lo menos... A lo mejor sí que nos da... Eh... Hola. Vale. Lo dejamos así. Anda, coño, el tanque este no lo miramos. ¡Oh, un candado! <laughs> Me emociono tanto porque voy a poder también hacer la la de los nunchacos, ¿no? ¿Cómo era Knuckles o cómo coño eran los nunchacos? A ver, déjame echar un vistazo aquí a las misiones. Eh, Chain unlocks Locks. Yeah. yeah. Oh yeah. Vale. Chain ¿Qué cojones? Hola. Chain. Chain Locks. Dos candados. Bueno, vale, bueno, bueno, pues ya salgo. Ya, ten, ya tenemos uno. Ya tenemos uno. Así que bueno, por esa parte, pues mira. Oye, vamos avanzando, vamos progresando, chicos. Como nos hacían en el colegio, por lo menos a mí cuando era pequeño, que me ponían el PA. ¿Progresa adecuadamente? Claro que sí. Bueno, vamos a cambiar. Que de momento tenemos hueco, creo que para hacer el cambio. ¿Puede ser? ¿No? ¿No tenemos? A ver, sí. Esto ya no lo quiero porque no quiero las trampas de gas Que le den por saco a las trampas de gas Vamos a coger esto, esto Repostamos Yo no entiendo por qué coge de la que tiene mil O sea, no, no me lo explico El faro a tomar por saco Vamos a ir haciendo una pequeña criba ya de, de... De cosas Vale, así, porque así Cambiamos la cesta Esta la despedazamos El cuero fuera Y ahora... Joder, qué coño ¿Qué cojones? Bueno, nada, me voy a entretener aquí un ratillo con esta gente Que parece que vienen con ganas de, de juerga Nos hemos tomado una cervecita Vale, para matar a esta gente Que no quiero quedarme Por cierto, el dinero no lo tiré al final, ¿no? ¿Verdad? Vamos a echar un vistazo Que ya sabéis que el otro día El otro día, bueno, hablo del otro día Al principio de la serie Me salió La receta del... De la electricidad o alguna receta de estas me salieron del... De un zombie. O sea que de vez en cuando. ¡Mira! ¡Está aquí de party! ¡Hombre! En la pool party. Venga, hombre, venga, venidos. ¿Eh? ¿What the fuck? ¿Qué coño? Me ha envenenado una serpiente. poder Y si ahora eso con que me lo curo. Con, con algo de la serpiente, supongo. Vale, la estamina a tomar por culo. Pues perfecto, oye. Maravilloso. Divino. Me cago en la leche. Joder. Qué susto me ha dado, tío. Vamos a comer esto. Balas de 9 milímetros. Y es que ya no tenemos sitio. Joder. Pues las también a tomar por saco. Con cerveza y todo, ¿eh? O sea. Acojonante. Lo mejor para hacer un día de saqueo, ¿eh? Lo mejor para un día de saqueo. Cago en la leche. Bueno, pues se nos complica un poco todo. Cago en la leche. Se nos complica un poco todo. Porque además, eso no creo que me lo pueda quitar. Echar un vistazo. Nah, que va. No me lo voy a poder quitar con esto. De hecho. De hecho, no sé si tendremos que cambiar un poquito los planes, ¿eh, gente? No sé si tendremos que cambiar un poquito los planes. Voy a echar un vistazo a la. A la ferretería, que a priori es lo que. lo que más necesito. Así a primera vista es lo que más. Lo que más me hace falta. No sé por dónde estaba. Voy a, a meterme por aquí a ver. A ver si la veo. Creo que es aquella de allí. O aquello de allí era la. joder. ¡Qué desastre! ¡Qué desastre! Por Dios, la ferretería era esto de aquí, creo, ¿no? Sí. Vamos a echar un vistazo a la, a la ferretería, que es realmente lo, lo que más nos interesa por el tema de los calipers. Y luego pues tendremos que hacer un viaje a casa a ver cómo podemos... Es que no sé ni cómo podemos solucionar el tema del veneno. O sea, tengo una idea de cómo lo podemos hacer, pero no tenemos la mesa de ciencia, no tenemos... ¡Ay, Dios! <laughs> Acabo de despedazar comida. Bueno, pues nada. Pues nada. Pues lo dicho, vamos a echar un vistazo aquí. Viene esa gente, tengo la estamina en la mierda. Qué asco, qué asco, por Dios. Una puta serpiente, o sea. Me ha envenenado lo, lo, lo más... O sea, lo que... Más raro que te envenene o sea, la serpiente, tío. Una cosa que se ve ahí, una cosa amarilla fosforita, parada, que no... ni, ni pincha ni corta. Joder, y a mí me envenena, tío. No me, no me fastidies. Ay, por Dios ¡A Muérete ya, hombre La cabecita, la cabecita No es quieto, hombre ah, Al final me la pega Venga, hombre Venga, hombre, ya está Vamos para adentro Y vamos a echar un vistazo ya a las cajas de herramientas Nada más ¿Qué es eso, tío? ¿Qué ruido es ese? Vale, una. ¡Uh! ¡Madre! La llave inglesa. Nos ha tocado la llave inglesa. No una llave inglesa. No, no, no. La llave inglesa. Bueno, otro Tulandai set que no nos viene mal porque uno lo tenemos que. Bueno, tanto, tanto. Ya. Eh, ya me llegaba con, con otro, ¿eh? Porque teníamos que usarlo para crear el, la Weapon War Bench madre mía es que hasta con vosotros estoy cogiendo un acento inglés que bueno se me está poniendo un acento inglés del norte de Galicia eh, otra polea bueno pues no no vamos a tener suerte con los calipers me da miedo ¿eh? pues no va a ser que no y con esta estamina voy a estar tres horas aquí para cargarme la, la, la mierda esta. Madre mía, menos mal y todo. Para el libro de la Magnum, un poquito de dinero. Y cómo no, como no, no podía de faltar. El esquema de las mierdas esas de las de las botas. Bueno, pues nada. Eh, ferretería saqueada. Y de los Tulandai Set. Nada, ni. Ni siquiera. Buah, es que aún encima me está bajando el wellness. Ya tengo mucho yo. Pues nada, vamos a darle esto para pa, pa recuperarlo, menos mal. Bueno, menos mal. Estamos jodidos, de todas maneras. Porque esto nos va a bajar muchísimo. ¿Me está bajando la vida o es del tortazo que me han dado antes? Es del tortazo que me han dado antes, ¿no? Vamos a, a comernos... A tomarnos unos analgésicos. Y vamos a echarle un par de tra... A de bebida, tío. Es como encima estaba acalorado. Oh, Dios mío. <laughs> Las tienes todas, Pepón, hijo de mi vida. Pero tú, ¿qué es lo que no tienes? Ay... Ah. Bueno, vamos para allá. Con este poquito, con este bufo de esta mina, aprovechamos para salir de aquí. Vamos a coger las cervezas. Venga, va. ¿Dónde tengo la moto? Yo he perdido la moto. No, está ahí. Madre mía, es que esto es, esto es un suplicio, tío. Creo que tenemos serpientes por casa. Alguna serpiente nos queda, creo. Creo, ¿eh? No lo sé. Bueno, pues nada, voy a marcarme la, el puntito. Yo siempre me lo marto, porque yo soy así de, de torpe. Si no me marco el punto, no sé para pa qué lado tengo que ir. Me oriento fatal. Pues nada, vamos a. Vamos a dirigirnos a casa y a ver qué, qué solución le podemos dar a esto porque nos lo tenemos que quitar de delante Más cuánto tiempo es. Voy a echar un vistazo. Bueno. Ah, bueno, son dice... Oye, no es tanto, ¿eh? No es tanto, ¿eh? No es tanto. Vamos a reparar la moto. Vamos a abrir. No es tanto, ¿eh? Ojo. Ojo, 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 ¿eh? que no es tanto Este motor ya, es que ya Ya no sé qué hacer los, Con tantos motores Los Tulandais Quita, quita bicho, quita eh, No se stackean Entonces también es Otro problema mm, Esto lo podemos dejar por aquí No estamos Muy sobrados de hueco de En inventario, así que yo Creo que Vamos a echar un vistazo al... ¿Dónde más nos pueden salir el Tulandai-set? ¿En donde los bandidos, verdad? Puede ser, puede ser que nos salga. Vamos a echar un vistazo. A ver, ¿para dónde estaba? Creo que para aquí, ¿no? No, ah, mira, el supermercado. También lo quería, lo quería visitar. De hecho, voy a visitar el supermercado. No, pero es que en el supermercado salen muchas... <laughs> Estoy indeciso. En el supermercado salen muchas. Muchas mierdas diferentes. Entonces, con el inventario que tenemos, pues yo creo que no nos va a, a rentar mucho ir allí. Vamos a echar un vistazo aquí a la. A la esta. A ver si no morimos. A ver si no morimos. Que esa va a ser otra. Es que venimos sin estamina. Sin estamina es una mierda esto, ¿eh? <laughs> Nada, que va. Vamos a hacer otra cosa. Vamos a hacer un cambio de planes, chicos. Vamos a... A parar un segundito en casa. Descargamos. Vamos a echar un vistazo al, al militar. Mira, estoy mojado. Pues no me da la gana. Bueno, ahora sí, ya vamos a casa. Vamos a descansar. Así que no vamos a gastar el pescado ahora en esto. Me parece una, una tontería. ¡Venganza! Ya está. Era una venganza personal. ¡Venganza! ¡Venganza! Madre mía, envenenados, cansados, con catarro. Hijo de mi vida, estás hecho una mierda, estás hecho un asco. Bueno, nos estamos haciendo la mesa de ciencia, ¿vale? Pero la mesa de ciencia la colocaremos ya. Ar... Ahora también tenemos un herdro. ¡Qué despropósito de día, por Dios! La mesa de ciencia la colocaremos arriba, ¿vale? Donde vamos a tener ya nuestra casa. ¿O no? ¿O sí? O no sé. Vale, pues ya tenemos por aquí esto. <laughs> vamos a volver a pillar un catarro y la vamos a colocar por aquí. No, por aquí no. Aquí, dos, dos, aquí. Justo aquí, porque por aquí irá más bloque y por aquí irá más bloque. Aquí va a ser de dos bloques, ¿vale? Para poder enterrar bien el... El loot. <laughs> el loot. Como dice nuestro colega. Bueno, vamos a ver. No vamos a poder hacernoslo porque vamos a necesitar... Potassium hidróxide. Y para esto necesitamos pólvora, cemento y agua embotellada. Ah, pues mira, esto sí que tenemos. Pues vamos a hacernos un poquito. Por lo menos para llevar siempre con nosotros eh, insecticida este. Porque es que si no, me cago en la leche. Estamos perdidos. Mira, justo ahora se nos quita la mierda esta. Bueno, vamos a ver. Eh, potassium. Tenemos todo y no lo podemos fabricar. ¿Por qué? Pólvora de nitrato cemento y agua embotellada ah coño vale en la madera para pa activar qué susto me he llevado más innecesario ahora mismo necesitamos un poquito más de agua también nos vendría bastante bien eh, por aquí tenemos que tener madera madre mía es que tenemos esto ¡Uh! tenemos esto que esto 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 es pamear y no echar gota ¿eh? madre mía de mi vida mira voy a comprobar ahora que tengo hambre Si sí, eh, con esto Aparte de la protección, nos quita el catarro. Quiero saber si nos quita el catarro. Vale, el catarro no nos lo quita. Nos hace inmunes a él, pero no nos lo quita. Vale, vamos a coger un poquito más de agua embotellada. Y ahora nos curaremos el catarro antes de salir. Al final, yo creo que se me está haciendo incluso hasta un vídeo más largo de lo que, de lo que debería. Tengo que hacer una escalera para allá también. Bueno, tenemos que meterle caña aquí a la casa también. Pero ya os dije que la caña a la casa se la meteremos un par de días antes de la... De la or. ¡Que no he cogido la madera! Madre mía, esto supongo que será para. Para arañas. Claro, y para serpiente necesitamos esto. Que ya sería con alcohol y con los cerdos y toda la pesca. Madre mía de mi vida. Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a dejar esto por aquí. Vamos a dejar todo esto por aquí. Que vaya saliendo eso. Espérate. Ué, ¿Qué coño? Ábrete. Eh. Mucho menos te llega porque al final te vas a quedar ahí encendido. Ahí está, suficiente. Se va a quedar ahí encendido y no me voy a acordar de apagarlo porque me voy a ir a buscar el airdrop, Pero ya. Eh, nos vamos a tomar unos antibióticos y aprovechar el bufo del pescadete. Eh, esto por aquí. Y vamos a aprovechar el bufo del pescadete para... Para no pillar más catarro, coñe, que estoy ahora medio lerdo. Voy a coger, Vamos a coger la moto y nos piramos, pero cagando. Cerillas ya. Bueno, tenemos el airdrop eh, supuestamente aquí al ladito, ¿eh? Aquí al lado. Pero bueno, aquí al lado para mí es. Una infinidad. Pero tengo que ir hasta allí al fondo. Subir por ahí. Y bueno, a ver, no nos encontremos nada raro. Una mochila aquí tirada en medio del desierto, por Dios. ¡Ay! Bueno, deberíamos estar... Cerca, 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 si no nos lo pasamos ya. O es que está abajo, o es que no está. Pero qué cojón, ya pensé que era un coño. Si está abajo, tú, madre mía, esto me pasa por no mirar. Ya que estamos aquí, nos llevamos unos cocos que además me han dicho. Bueno, no me han dicho, lo he visto en el, en el canal de back que tienen un bufo todo guapo, eh. Los coquitos. Da wellness y todo. Cojones. Ah. Me tiene que tocar un tocón que no tiene. Que no se puede ni abrir. Bueno, vamos para abajo. Hay bofetón más gratuito que nos acabamos de llevar. Me cago en la leche. Ay, siempre confundo estas chimas. Veo estas chimas y digo yo, ¿a qué son zanahorias? No. No lo son. Bueno, realmente es que no sé cómo son las zanahorias. Pero. Entonces, pues. Ya que estamos. El airdrop, ahí. Bueno, podemos acercarnos por lo menos. Eh, me llega. Vale. Eh, otra metralleta, analgésicos, antibióticos. Un león. No sé dónde. Ah, ahí. Hola. <laughs> o oh, vale. O oh, vale. Pues ya no le hago la venganza al... Uh, ¡Qué susto! ¿Qué cojones hacía ahí? Eh? Un león. ¿Eso era una cabra montesa o, ¿o qué narices ha pasado ahí? Bueno. Vamos a, a dirigirnos aquí. Vamos a ver aquí. Vamos a dirigirnos aquí, a ver si a ver si llegamos de una pieza y antes de que se haga de noche, que supongo que sí. Adiós. ¡Ah! ¡Ah! Yo ya me tiro un botiquín porque esto ya Madre mía del amor hermoso, vamos para allá. ¿Pero qué? Bueno, gente, pues estamos llegando y todavía es de día. El otro lugar estaba ahí al lado, era ese. Así que vamos a echar un vistazo. Luego echaremos otro vistazo por aquí, no vaya a ser. Pero vamos, es que yo por lo que he visto. A ver, si alguien llegó a esta parte y encontró al militar, que me diga, pero yo por lo que he visto. A ver. Vamos a bajarnos aquí. Y vamos a. Matar a ese perrete, ahí está. Por lo que he visto, eh, el militar debería estar aquí, pero no sé, porque también debería haber zombies militares. Y aquí no hay ni el tato. Pero realmente sí, ahí, ahí. Lo que pasa es que en lo que yo he visto aquí había un tanque. En lo que yo he visto aquí había un tanque y por aquí había un militar. Y el militar, ese NPC, es el que nos da la misión. Y si no lo encontramos, no podemos hacer la. No podemos hacer la misión. O sea, sin ese militar no podemos conseguir el atornillador. Y sin el atornillador no podemos hacer. No podemos hacer la. La torreta. Lo cual, pues, es un problema, la verdad. Nada, echar un vistazo por aquí, no vaya a ser, pero vamos, que no. No veo yo ningún militar por la zona. Pues nada, chicos, llevo un rato por aquí dando vueltas. A ver si, pues yo qué sé, por un casual. Eh, el NPC está por fuera dando vueltas. Pero siendo completamente sinceros. Pues no. No lo he encontrado. Tenemos aquí la, la torreta, pero no podemos hacer nada con ella. Y tenemos en casa todo lo necesario para montar la, el Brawling. Pero no podemos montarlo. Porque no está el señor NPC. Así que, pues nada. Pues por aquí intentaremos saber si lo localizamos. Es que no, 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 no sé dónde, no sé dónde se metió. Pues nada, ponerme por los comentarios. Si alguno de vosotros eh, ha conseguido ver al militar, si estoy en la zona adecuada, yo creo que sí, pero a lo mejor es que no. Así que, pues nada, eh, vamos a ir dejando el vídeo por aquí. Yo creo que se ha hecho ya bastante largo. Creo que sí, no sé, después una vez que lo edite y le mete cuatro recortes por ahí, cuatro retoques, pues a lo mejor se quedan los minutos que tienen que ser, pero lo, lo más probable es que hoy se haya alargado un poquito. Así que nada, gente, espero que os haya gustado el vídeo, como siempre digo. Eh, si os ha gustado, ya sabéis, lo dejáis ahí con un buen like, lo que queráis decirme y opiniones, me las podéis compartir por los comentarios. Sabéis que los contesto todos, por favor, si alguien sabe, eh, si alguien se ha encontrado al militar en esta zona que me lo haga saber, porque entonces. Es un problema en bug del mozo o algo. A lo mejor es que tengo que encontrar otra zona como esta en otro lado y el militar está en el otro lado, pero me extraña bastante porque esta zona es bastante complicada de encontrar y hemos tenido suerte de encontrarla. Pero bueno, es el procedural. A lo mejor el militar en sí se spawnea en otra zona. Me lo decís por los comentarios. Así que nada, chicos, nos vemos en el siguiente vídeo. Dale like, dale like.